Bueno, bien, hola amigos y amigas de YouTube. Estamos en un nuevo video para el canal, la 1518. Comenzamos. Lo que pasó ayer fue muy lindo, pero no puede volver a pasar, doctor. Está bien, no te voy a negar que a mí me va a costar, pero si es lo que vos necesitas. Dale, habla. ¿Por qué debería estar preso yo? Resulta que mientras estaba rastreando al nene de la Rita, ¿sí?, saltó que al bebé no lo dieron en adopción. Lo vendieron. Por más chatarra, bueno, deberías ir preso. Y eso me emociona. Me alegra, me alegra. Bueno, está bien. Che, flaca, ¿hasta cuándo te vas a seguir haciendo la gatita vos con tu cuñado? Hey. Yo te tengo recalada, vos. Ey, ¿qué te pasa? ¿Te calmás? Esta piba no es... Te tiene recalada, ma. La China no le cabe una, guacho. ¿Qué onda con vos? Lo que muestra. Que estás celosa por la relación que yo tengo con tu hermano. No, no es mi hermano él. Lo de recién, de lo del... ¿Qué querés? Sabe, nada. Deja, vamos a ir peleando. Yo te iba a hacer la pregunta. Vamos a decir que no, que sí, que no. Sí. No lo quiero. Vas a terminar reencamada con Bruno, China. Literal. Tengo que pelear. Hijo de puta, fuiste vos. Espero que se te haya pasado todo ese mambito de querer denunciarme y toda esa gilada que quería hacer. ¿De qué mierda hablas, hijo de puta? Escuchame, mandale un saludito a tu novia, a la Nancy. ¿Cómo hago para que le entienda que nunca más va a jugar a la pelota? ¿Qué dijiste, vieja? No, no. ¡Oh, oh! ¡Por qué no me lo dijiste antes! ¡No me lo dijiste antes! ¡Pará, amigo! ¡Tranquilo, tranquilo! Amigo, ¿qué te hizo la casa? La casa no te hizo nada, no tiene la culpa de que vos no puedas jugar más fútbol. Que mi papá biológico me vendieron y me rescataron en una red de tráfico de bebés. Entré en el escritorio. ¿Que nunca me iban a contar esto? ¿Nunca me lo iban a contar, mamá? Decime. Pensamos que era lo mejor para vos, lo hicimos por tu bien, te lo juro, lo hicimos por tu bien. ¡Son una mierda! El tema va a ser cuando se entere que Rita y... ¿Quieres que le diga la licencia? Sí, sí. ¿Y? Es verdad, está un poco desvariando, dice cosas que no se... Que Rita y Lautaro son los padres. Ese va a ser el tema. Entienden, pero él insiste que hay un ala del laboratorio donde se fabrica algo secreto. Un ala al que no se puede acceder. ¡Dale, curita! Solo con una credencial, una especie de tarjeta. ¡Dale, Lorenzo! ¿Qué va a hacer, padre? Ir hasta el final, como siempre. Quiero ver a mamá, Charo. ¿A mamá? ¿Estás seguro que funciona? No me extraña, araña, más vale. Chequealo vos, mirá. Ah, está bien. Ahí va, gracias. Voy a ir a verla. Que todo esto me lo diga en la cara. Eso no, para. Vayamos juntas, como dos hermanas que somos. Enfrentémoslas juntas. Se fue a Catamarca. Pero ahora sí, podemos irnos tranquilas. Bueno, ¿qué fue eso? ¿Y si es mamá? ¿Qué mandas ese caos al intercambio? Lo que pasa es que el pescado que se está llevando está medio podrido. ¿Por qué me mandan esta mierda a mí? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo? Ayrton me llamo. ¿Sabes por qué me llamo Ayrton? Yo, por lo rápido. Yo que estoy rápido, chabón. Y decirle al puto de Wilson que la próxima vez lo mato a todos. ¡Parió! ¡Le metió la puñalada otra vez, amigo! ¡Pobre Bruno! ¡Pobre Bruno, guacho! ¿Siempre termina apuñalado o algo? Termina apuñalado. Una iglesia importante, me imagino. Bueno, tampoco casarme en San Patricio. Sí, ¿no? Sí, claro. No. Ustedes dijeron algo bien arriba, bien espectacular. Sí. Miranda, yo soy un cura villero. A mí no me gusta. Yo soy un cura villero, me apegonde a combo. Lo hago por ustedes igual, ¿eh? Lo hago por ustedes. No te sientas incómodo tampoco. A mí me gustaría que todos disfrutáramos de la ceremonia. Sí, no, incómodo no. Yo igual voy a ir ahí y voy a dar lo mejor, como siempre. Sí. Quédate tranquila. También con Gotti podemos bajar la expectativa del edificio. Yo entiendo que hay otra cosa que es mucho más importante, ¿no? El amor. Me parece que está bueno que pienses un poco así, ¿eh? ¿Está bien? ¿Y qué te imaginas? ¿Qué fantasía es? Bueno, veo que la charla viene para largo. Dale. ¿No me querés invitar algo para tomar? Porque tengo la boca un poco seca. Sí. ¿Tomás qué? Sí, un café. Ay, un café. Doble. Doble. ¡Uy, qué lindo! ¡Un fernacho! Con el tema de la ceremonia tan feliz. Lo que tomamos en la visita. Sí, yo pienso algo sencillo. Bueno, tampoco tan sencillo. Negociemos. ¿Sabes qué pasa, Miranda? Si vos... Hay un momento donde tenés que cortar la lista. Porque si empezás a invitar gente y más gente,
tenés lleno el casamiento de gente que está invitada por compromiso. Sí. ¿Entendés? Sí, bueno, pero no me vas a decir que la onda tiene mucha más importancia que el coro de la iglesia. Bueno, lo acabas de decir vos hace un segundo. A tu mamá le llega a agarrar un ataque si nos casamos en una parroquia. Mi mamá tendrá que estar contenta con la felicidad de su hijo. Sí, su hijo que no se imagina que se puede llegar a casar en un pesebre, no, no. ¿Para qué estoy mandando un mensajito al laboratorio? Una tontería. ¿Y la Basílica de Zona Norte? ¿No te querés casar en la Capilla Sixtina directamente? Digo, la Basílica de Zona Norte. ¿Sabes qué? Me imagino que me va a casar tu tío. Qué mala onda. Suerte. Yo, Lola, sinceramente no creo que sea mamá, ¿eh? Bueno, pero fíjate, por favor, te estoy pidiendo, no va a ser tan cínica. ¿Te pensás que no es capaz? Abrí. ¿Estás segura? Sí, dale. ¡Abrí esta puerta! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Tampoco hay nada, amigo. No es la ventana, mirá. Bueno, déjala abierta, ¿puede haber un olor acá adentro? Sí, sí. Así le gusta vivir a mamá. Pulcra y encerrada. Bueno. ¡Pase! ¡Está abierto! ¡Pase! Hola, Cris. ¿Cómo estás? Ah, bueno. Quería pasar para ver cómo estaba. Rengo estoy. ¿Qué te dijeron los médicos? Que no voy a poder jugar nunca más. No, pero no puede ser. Sí, yo tampoco lo puedo creer, pero es así. Nunca más. Ay, Cris, qué garrón. Vos sabés que esto no fue un accidente, ¿no? ¿Lo sabés o no? ¿Cómo que no? Que fue a propósito. ¿Pero quién te querría atropellar? No entiendo. No. A ver, pensemos. Por ahí era alguien que pensó que yo lo iba a denunciar. ¿Eh? ¿Te suena? ¡Hacé memoria, dale! Ay, yo no... Sí, yo Jonathan fue. ¿Eh? Que encima que le dijiste que éramos novios, le dijiste que lo iba a denunciar. ¿De qué lo iba a denunciar? A ver. Ay, no, Cris, perdón, me quiero morir. No, sí, yo también me quiero morir. Mira cómo estoy, por tu culpa. Perdóname, Cris, yo no sabía que este tipo era capaz de hacer una cosa. ¡No sabías! ¿No te das cuenta que te quiere violar, que está enfermo? Sí, ya lo sé, Cristian, pero me asusté, por eso te dije lo que te dije. Sí, no, yo así por tu culpa. Perdóname, Cristian. Andate, dale. ¡Andate! No, pero... ¡Andate! ¡Tomate el palo, amiga! ¿Por qué estás encabronado con la chica esta? Déjame, tío. No, no, vení, vení acá. Crisito, te estoy hablando. Somos familia, abrite conmigo, loco. Yo te puedo ayudar. ¿Qué te pasa? Hablame. No quiero hablar. Un café, ¿vale? No, quiero nada, no quiero nada. Sé que tomaste mucho alcohol, te va a servir un café, dale, hazme caso. Un poco de resaca no mata a nadie, Mali, dale. Hola, Mal. Barrita. Hola, Mati. Está hecho pipa, amigo. ¿Bien? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Vos no tenías que estar en el cole? No, no le pintó hoy y se vino para el barrio. ¡Está re copeteado el pibe! Está pálido. Fiero. No, me duele la cabeza, es un día de mierda, nada. Me pasa que estuvo metascabio. Está recopeteado, guacho. Tiene una mamúa encima. Siente mal, obvio. ¿Estuviste tomando alcohol, Mati? No. Yo le voy a hacer un poco de café. No, pará. Voy yo, así te cuenta qué le pasa a vos. Pero de verdad no quiero nada, no quiero café. Me enteré de algo que es una mierda y ya se me va a pasar. ¿No viste? Yo sabía que te pasaba algo. ¿Por qué no me contaste nada? Bueno, porque justamente vine acá para ver si me podía olvidar, pero no pude. No, espera, Mati, si vos querés contarnos, nos podés contar, sí. A nosotras con Male, nosotras te vamos a escuchar, estás en confianza, ¿sí? Si no querés, te respetamos, pero contanos, descargate. Tiene más agua esta cosa. Anoche, agua. Me enteré que mis papás biológicos no me dieron una opción. ¿Cómo? Sino que me vendieron. ¿Qué? Tiene agua. ¿Cómo que te vendieron? No,
¿Qué haces, Lorenzo? ¿Qué buscamos? Lorenzo, ¿qué buscamos? ¿Vas a decir qué carajo pasó? Me dieron un puntazo. Sí, no te la quisieron dar. Es superficial la herida. Sí, ya sé, tuve suerte. Sí, tuviste suerte. ¿Me vas a explicar qué pasa? Tuve que devolverle un favor a Wilson. ¿A Wilson? ¿Me estás jodiendo? Sí, a Wilson. Sí, no, no te estoy jodiendo. No me quedaba otra. Me sacó a los hermanos Luna apenas llegué. ¿Qué quieres que haga? Bueno, ya está, no me expliques. ¿Quedó bien eso? Sí, ya está, ya está. Olvídate, no pasa nada. ¡Ah, amigo! ¡Alto puntazo le metió! ¿Esto es lo que tenías que llevar o lo que te dieron? Deja eso. ¿Qué es? Deja eso. ¿Este es el favor del peruano? ¿Vos estás cargando? Dame eso. ¿Vos trajiste esto al bar? ¿Estás loco? ¡Hala vos! ¡Carajo te pasa! ¡Cerré! ¡Pudio! ¿Qué buscas, Lorenzo? Hola, Miranda. No, quería pasar a saludar a unos empleados que hace un montón que no veo, pero antes se podía entrar por acá, pero está cerrado ahora, ¿no? Sí, estamos construyendo un nuevo laboratorio con tecnología de punta. Ah, mira, no sabía. Pero si quieres ir a la planta, es por acá, ¿eh? Está abierto. Ah, bueno, ok, voy sí, por allá. Sí, obvio. Perfecto. No te olvides lo de la iglesia, ¿eh? No. Yo pensé algo intermedio, ¿está bien? Lo mismo. Después charlamos. Sí. ¡El quilombo, Miranda! Hola. ¿Y todo bien? Sí. No tenés idea de lo que nos salvamos. ¿Qué pasó? Tu hermano pasó. Estoy tan embalada con el tema de la ceremonia, tan feliz. ¿Qué, no. ¿Pensaste en algo? Sí, yo pienso algo sencillo, pero emotivo. Bueno, tampoco tan sencillo. Negociemos. ¿Para qué estoy mandando un mensajito al laboratorio? Una tontería. ¿Qué decía? ¿Qué decía el mensaje? Mensajito. A ver. A la... Desactiven ya mismo la tarjeta magnética. Laboratorio, una tontería. ¡Hija de puta! Tiene como 40 mensajes de audio sin escuchar. Te dije, Miranda, que Lorenzo no iba a parar, te lo dije. Mañana a última hora voy a hacer una reunión sobre la fundación acá en el laboratorio. Necesito que estés. Está bien, otra de tus ideas locas, ¿no? Bueno, cualquier cosa, llámame. Lola, mi amor. ¿Me puedes explicar qué es eso? ¿Qué están haciendo con esa mierda? ¿Me pueden explicar? No, a mí no me metas. Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Me puedes explicar vos qué haces con eso? ¡Te pudrió! Tuve que hacerle un favor a Wilson. ¿A Wilson? O sea, que otra vez te metiste con los peruanos. No, ¿qué haces? No. Algo así. ¿Algo así? No me digas algo así. Decime qué está pasando. Escúchame, pará. Tuve que hacer una entrega. Está horrible esto. ¿Es eso? ¿Vos me estás diciendo que tenés que hacer una entrega? ¿Una entrega de qué? ¿De esta mierda? ¿Una entrega de esto? No, me apretó. No tuve opción. Sí que tuviste opción. No tuve opción, de verdad. Sí, tendrías que haber hablado conmigo. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Porque quería dejar todo eso atrás. Quería estar en paz. Si no lo hacía, no estaba en paz. Por eso. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Me la paso peleando para sacar esta mierda de acá. ¿Y vos la estás repartiendo? ¿Qué haces? Estoy repartiendo. Te juro que no. ¿Y entonces por qué haces esto? No, decime la verdad, ¿por qué estás haciendo esto? Confía en mí, ¿por qué lo haces? No puedo decirte nada. Perdón. ¿No me vas a decir? No puedo decirte nada. Está bien, pero yo no puedo estar con una persona que no confía en mí. Ya está, Bruno. Se terminó. ¡Te repudrió! Bueno, doctor. Sí, le esperamos. Chao. Acá tenés un poquito de café, Mati. Gracias. ¿Le pusiste azúcar? Le puse azúcar. ¿Sabes qué, Mati? Vamos a irnos a casa. Yo te voy a preparar algo rico para comer, así se te baja un poco la resaca.
Se va a ir a casa, sí, así que vale, vale vos, tranqui y Greg. Voy a mi casa. Me encargo yo. Avísame cualquier cosa igual. Sí, sí, sí. Escúchame. Es una cagada lo que te pasó, pero... qué sé yo, no... no digo que te olvides ni que lo dejes pasar como si nada. Pero tu vida es linda ahora. Ponele. Y perdón, que te hice pasar esta. Sos mi novio. Me gusta acompañarte. Chao. Chau, Rita. Ya, nos vemos. Cuídate, te quieres. Está bueno, ¿eh? Acá tenés esa mierda que es tuya. ¿Qué es eso? Oye, ¿la plata? ¿Dónde está la plata? Plata. No me rompa las pelotas, ¿qué plata? Oye, primo, cumple tu palabra, no seas huevón. Mirá, mirá. Este puntazo me lo comí, ¿sabes por qué? Porque se dieron cuenta que esto es una mierda. Causa, nada que ver, no es como lo estás pintando. Me mandaste a propósito, ¿no? Primo, escucha. Contigo no es la huevada. A esas basuras no le puedo mandar vaina de primer nivel. Esa vaina es para Foresport, para Europa. A mí me importa un carajo, loco, los detalles de tu negocio. No me rompa más las pelotas. Puta madre, también te pones chiqui por tan poco. Yo fui, puse el cuerpo por vos. Así que no me rompa más las pelotas. No estamos más en deuda, ¿escuchaste? ¿Cómo estás, Lorenzo? Bien, con unos quilombos. ¿Qué hacías con este? Nada, nada. Cagada, ¿qué voy a hacer? Contame, ¿qué pasó? Ah, si estás con quilombo, después te cuento, no te preocupes. No, 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 sí me preocupo, porque te veo con Wilson, que es un desastre total, y encima me decís que te mandaste una cagada, ¿cómo no me voy a preocupar? Igual ya está, ya se terminó. Esta vez se terminó. Ya está. ¿Y por qué tenés esa cara de perro, entonces? Porque también se terminó mi relación con Lola. ¿Qué tiene que ver Lola con esto? Se enteró de lo que hice para Wilson y está enojada, y con razón. Si yo la llevo a perder por esta boluda, te juro que me muero. Y lo mejor que me pasó en la vida, yo me mando cagadas todo el tiempo. Ustedes tienen una relación lo suficientemente sólida como para que esto no la haga tambalear, Bruno, de verdad. ¿Sabes qué siento yo de mi relación con ella? Que pende de un hilo. Ella es como que no termina de entregarse, como que hay una barrera invisible en el medio. Y yo estoy tomando estas cagadas y no ayuda en absolutamente nada. Me pasaba lo mismo. El hilo, la barrera invisible. Me parece que tenés que sacar un poquito de drama, un poquito menos de telenovela. A mí me pasaba lo mismo con una chica. ¿Tenés tiempo para que te cuente? Sí, contame. Vení, vení. No quiso comer en la cama tampoco. No, tampoco. No, te veo así, me partís el alma, Lola. No, hay que preocuparse por Cristian porque él está mal. No, no subestime tu dolor, ¿eh? Aparte ahora se te juntó con lo de Bruno también. ¿Vos querés algo de esto? Yo lo único que quiero es que vos seas feliz. Pero no puedo ser feliz porque se me juntaron un montón de cosas y no puedo estar bien. Sí, te entiendo. Pero lo de Cristian es cuestión de tiempo. Pero, Bruno, para mí tenés que tomar otra actitud. No sé, escucharlo, por lo menos. Estoy enojada con él. No tengo ganas ni de escucharlo. Pero debe haber una explicación para todo esto. Me mintió, Lola. Ya está. No es la primera vez que lo hace. Bueno, ¿y si es verdad que esos tipos lo presionaron? Hay un montón de cosas que vos no sabés. Así que ojo con lo que decís. Porque cuando llegó acá, se estaba escapando de un robo. Bueno, Lola, discúlpame. O sea, no te quiero ofender, pero supongo que debes estar acostumbrada a esas cosas acá, ¿no? Porque yo hace unos días que estoy, ya viví tiroteos, cuchillazos. No, estuvo preso porque lo acusaron de matar a un tipo. Está horrible. Yo pensé que todo eso había quedado atrás, pero no sé, evidentemente me equivoqué. No, bueno, no. No, no está bien, no insisto más. Es que me encanta la pareja, ¿viste? Entonces, pero no, no está bien, ya está. Bueno, te cambio radicalmente de tema. ¿Sabes que ayer, cuando pasamos por la esquina del puesto de diario, me acordé que a vos te gustaba el hijo del dueño, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Gracias, tía. Bueno, prende fuego todo, amiga. Siempre fuiste samaritana vos, ¿eh? ¿Por qué? Porque era horrible, Lola. Sí, por favor, hacían caridad. A mí me gustaba. Sí. Pues con Bruno, ¿no? Van a prender fuego en la casa con ese fuego. Ahí como que repuntaste. Ay, bueno, no, perdón. Basta de hablar de Bruno, basta. Hola, Rita. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo doctor. Estás? Bien. Bien, ¿y vos cómo Sebastián. Estás? Bien. Gracias por avisarme. No. El Mati está un poco cansado y está durmiendo ahí en el sillón un ratito. ¿Puedo pasar? Sí. Adelante, doctor. Pase. Gracias. Hijito, campeón, despertate, nos vamos a casa. No quiero ir. Dale, campeón, te vine a buscar. Nos vamos a casa, ¿sí? No, papá, no me quiero ir.
Mati, quedamos que cuando venía tu papá, vos te ibas a ir a tu casa, ¿te acordás? Hijo, escúchame, por favor. Sé que estás enojado por lo que descubriste, pero acá estoy para explicarte todo. Escúchame, por favor. Bueno, empezá, dale. Mirá, cuando... Empezá que no nos quedan muchos capítulos. Nos quedarán 110. 109. No sé cuántos nos quedarán, pero nos quedarán un par. Iniciamos los trámites para tu adopción. Obviamente queríamos saber sobre tu origen biológico. Y nos enteramos que justo unos meses antes habían desmantelado una banda, una red que traficaba y vendía bebés. Yo fui uno de ellos y ustedes nunca me dijeron nada. Sí, sí, vos fuiste uno de esos bebés recuperados. Y si no te lo dijimos, fue solo para cuidarte. Ajá. Pero ahora me doy cuenta que nos equivocamos. O sea que nunca voy a saber de dónde vengo. ¡Por el momento! Pero nunca encontraron nada. Estás en la casa de tu mamá. Yo te dije la verdad, te dije que no sabemos nada sobre tu origen biológico. Y si no te contamos esto, fue porque uno nunca encuentra el momento adecuado, porque yo sabía que cuando vos te enteraras, esto te iba a causar mucho dolor, te iba a lastimar mucho. Pero acá estoy, campeón. Te pido perdón. Perdóname, hijo, por favor. Huele bien, así que creo que me esmeré bastante. ¿Te sirvo? Dale. ¡Partila toda! ¡Partila en medio! Es el que te hago siempre, que te gusta. Sí, Gina, gracias. No quiero, tengo hambre. Ya se le va a pasar a Lola, Bruno, dale. Cortala, no sé. ¡Partila en medio, no, no soy Bruno! Ansioso. Soy consciente que la cagué completamente y... No, sí, la cagaste bastante. Un poco quedado a dormir acá hoy. Obvio, cuando vos quieras te vas a quedar. ¿Dónde voy? Al final me decís a mí, pero vos también sos una máquina de hacer cagadas, ¿eh? Mirá, es distinto, no compares. Todo lo que tienes. ¿Qué es distinto? Nada. ¿Distinto a que vos transás con los peruanos de Sobarca y yo no? No, boludo, porque me obligaron a mí, yo no tuve opción. ¿Y vos qué pensás? ¿Que yo, nosotros hacemos eso porque tenemos ganas? ¿Porque somos pillo? Bueno, basta, sí. Loco, basta, cortala. No es el momento ahora. Bueno, pero tienes que entenderlo. Es así, loco. Quiero que se termine este día de mierda ya. Bueno, voy a dormir. Te busco una cantita, sí. Oh, no. Encima que se manda una cagada, lo cuida. Yo cuando sea grande quiero ser como él. Garca. ¡Hijo de puta! A casa, dale. Mamá debe estar preocupada. Además, Rita tiene que descansar. Dale. Yo te ayudo con las cosas, ¿no? Rita, gracias por cuidarlo. No, por favor, doctor. Cuando te... ¿Y disculpa? No, no, no. Vos no tenés por qué disculparte, Matisse. ¡Oh! Doctor. Iba a decir que sorpresa, pero... Buenas noches. Permiso. Sí, doctor. Gracias, Rita. Chao, pibe. ¿Qué es lo que pasa, nena? ¿Eh? ¿Por qué ya está de nuevo el doctor acá en esta casa? Y porque le vino a buscar a Mati. Mati estaba ahí en el sillón y bueno, estaba acá en el barrio y le vino a buscar. ¿Qué pasa? Bastante grande el barrio, pero justito en esta casa cayó el tipo, ¿eh? Ay, pensá lo que se te cante, sabes que no me importa. ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Por qué me estás hablando así vos a mí? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Me voy a ir a bañar, ¿sí? Déjame en paz. ¡Repudri! Tal, vengo a comprar unas medialunas para mi sobrino Cristian, que está muy triste y le encantan las medialunas de acá. Ah, oh, mira, se ve que a más de uno le gusta la mercadería de este bar, ¿eh? Dame media docena de manteca y media docena de grasa. Me gustan las medialunas de grasa, ¿no? Sobre todo de grasa. Chico, ¿tenés un local que estás todo el día dando vueltas acá y no la abrís, no la atendés? ¿Qué? Sí, pero tengo un empleado que se llama Aníbal y lo atiende por mí todos los santos días. Son los beneficios, ¿viste? ¡La de puta! Tener empleados y uno decide sus tiempos. Yo también soy dueña, pero somos laburantes acá. Esa es la diferencia, la gran diferencia. ¿Todo bien? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Bien. Yo vine a comprar ahora unas medialunas para Cris, que está súper triste. Y bueno, así te levanto un poco el ánimo. ¿Cómo estás?
estoy un poco triste también. No, no, ay, qué quilombo que se le va a cocina. Sí, yo la... No sé, le voy a escribir para por lo menos explicarle cómo son las cosas. Mm. Yo no pude ni hablar en ningún momento. Qué quilombo se le va a tomar a Bruna para cocina. Por supuesto, hace lo que sientas, vos sos grande, pero si me preguntás a mí... Yo te diría, no, que mejor no le escribas. Sí. Que le des espacio, que no la presiones. Yo intenté hablar ayer con Lola y fue imposible porque está como loca, ¿viste? Está caliente. ¡Mentirosa! Que baje un poco, dale aire, ¿viste? Yo la conozco a ella. Cuanto más le estás encima es peor. No le escribas, no le estés atrás. Aire, tiempo, va a estar todo bien. Yo me muero. Va a estar todo bien, te juro. Es así. ¿De verdad? Un tiempito. Para que respire. Y va a estar bien. Bueno, acá están tus medialunitas. ¿Eh? ¡Mentira, hija de puta! Toma. Ah, pará, no, te pongo una bolsita, vos te da como mosquito tocar, ¿no? Bueno. Sí, te puse un par más de grasa, como a vos te gustan. Dale, de grasa. Cuando estás magro, un poco de grasa viene bien. Bueno. Fuerza. ¿Qué fue eso? ¿Te pagó vos? ¿Qué? ¿Te pagó? ¿Te pagó? ¿Quién? Claro. No, debe tener otras maneras de pagarte. Seguro. Estoy seguro. Me imagino cómo le va a pagar. Hola, Ricky. Hola. ¿Cómo estás? Bien, pasa, ¿vos? Pasa. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Lautaro? Bien, estaba de viaje, así que podemos hablar un ratito. ¿Ah? ¿No creo un café algo? No. Decime. Quería hablar contigo, Ricky. Sí. ¿Acá estoy? ¿En qué soy bueno? Ricky, ¿vos estás seguro que Matías es nuestro hijo? Sí, 100%. Si no, no te hubiera dicho nada. ¿Sabes por qué? Porque me enteré que a él lo vendieron, ¿entendés? Y imposible que haya pasado eso, porque es imposible que yo haya hecho algo así. Yo sé que en ese momento estaba súper quemada, que estaba re drogada, pero que pues yo No, vos no fuiste, vos no hiciste nada. No es tu culpa. ¿Qué quiere decir que vos sabés algo? Ah, es puro agua, es amigo. ¿Recordás? Es agua pura. De aquella época a uno que le decían pocho, al pocho. Pocho. Se juntaba mucho con Lautaro, no era de barrio. Con gusto, nomás. Pocho estaba siempre con Lautaro, eran amigotes. No me acuerdo casi nada. El asunto es este, Pocho cayó preso por una causa justamente de venta y tráfico de bebés. ¿Qué? O sea, ¿qué quiere decir que Lautaro le dio nuestro bebé, le vendió No lo sé, yo no te lo puedo decir, porque no estoy 100% seguro, pero... Pero no podés negar tampoco. Partidazo, Manchester United. Bad morning. Para levantarle el ánimo a Chris. Pierde el Real Madrid. ¿Esperando algún llamado? No. Bueno, qué sé yo. No sé. ¿Ah, hoy? Sí, en realidad estaba esperando a ver si... Supuestamente... Alguno me llamaba. Tenía la esperanza de que me llame, pero... Guau, capaz está ofendido. Ofendido él. Me miente y él está ofendido. No. Bruno te ama, Lola. Ya te va a llamar. Porque el que ama no es orgulloso. No estaría funcionando eso, porque a mí no me está llamando. Bueno, ya te va a llamar, tené paciencia. Ah, no, el ala tijal. Lo que le pasa es que, bueno, que le dieron el cuchillazo. El ala tijal. Se siente que vos no te preocupaste. San Miguel. Algo así. Dubdas, Kai. ¿Es él? Cero. No, Miranda, que trabaja en la fundación. Que... Tenemos una reunión con el padre Lorenzo. Escuchame una cosa. Sí. ¿Vos te podés quedar con Chris? Sí, obvio. Sí, seguro, porque yo no lo quiero dejar solo. Y tampoco quiero que se quede con Chacho, ¿viste? Cachacho le agarra el bajón. Ay, no, por favor, no, más bajón, no. Sí. No, anda, ¿seguro? anda con Lorenzo. Te vas a distraerte un poco. No, basta. Te vas a agarchar a Bruno, vos, amiga, de una forma. Te estoy cargando, dale. Bueno, anda. Terrible este macho. Te quiero. Yo también. Chao. Chao. Es horrible. Es agua con gusto nomás. ¿Cuánto que sabía esto? Perdón. Decime. Perdón. Es que yo no te quise dar una información hasta no estar 100% seguro de lo que pasaba. No te quería causar más dolor. Ya habíamos encontrado a tu hijo. Para mí eso era lo importante. ¿Para qué seguir escarbando en estas cosas? ¿Cómo sabía? No me dijiste nada. No entiendo. Perdón. Buenas. Uno tenía un viaje largo, no sé qué.
Sí, sí. Tenía un viaje largo, pero justamente por eso le mandé a los pibes para poder venir a estar acá contigo. Pero veo que estás ocupada, negra. ¿Qué hacen? Nada, nada, charlando. ¿Nada? ¿Y me explica entonces por qué mi señora está llorando? No, estamos hablando un poquitito del pasado y de la fisura que estábamos los dos en la cara. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo se pone? Estábamos charlando, se vio el tema, doctor. Ah, charlando estaban. O sea que a mí me parece que va a ser a propósito. No sé quién ascendió. Veniste acá a sacar ese tema, a contarnos que en esa época vos eras abogado, te iba a la facultad, que sos mejor que nosotros. Ay, no seas pelotudo. Tranquilo, tranquilo. Eso querés, ¿verdad? Yo le saqué el tema, él vino a hablar a su mamá. Vos no le vayas a defender, ¿eh? No le estoy defendiendo, él vino a buscarle a su mamá, hermano. Yo le estaba hablando de eso. ¿Ves cómo se pone? Por tu culpa se pone así. Vos le llenás la cabeza, juega mañana. Y vos no le vayas más a defender a él, negra, escuchate. No le estoy hablando, no le estoy defendiendo. Salieron cosas del pasado y bueno, ¿qué crees que haga? Y vos primero podés olvidarte del pasado, negra. Pero qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Qué puta, si hubiera agarrado un mal viaje, esa es la concha del mono. Sí, hubiese agarrado. Che, nos calmamos unos segundos. ¿Qué calmarte? ¿Por qué no te vas vos de aquí en mi casa, carajo? En vez de estar rompiendo la bola acá. ¿Por qué no te vas vos también? Y vos también, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no se van los dos? ¡Quiero estar sola! Dale, salí. ¡Hasta recurriota! Dale las negras, amiga. ¡Andate! ¡Andate! ¡Repudrió todo, guacho! ¡Repiola! Mira, no, me acuerdo. Se repudrió. ¿Y de qué se trata la reunión? Coti consiguió, creo, alrededor de 10 becas para que los chicos estudien en el nivel secundario y quería que se distribuyan a través de la fundación. Está bueno, está bueno. Es una buena iniciativa, ¿no? Sí, es una buena iniciativa. Sería una reunión entre vos y Lola si deciden a quién se la dan, ¿no? Perfecto. ¿Te parece que la avise yo a Lola? Le mandé un mensajito, me dijo que sí, Coti no puede venir para acá, sería en el laboratorio. Coti ni loco viene acá al barrio, ¿no? No quiero saber nada. Está muy ocupado. Padre Lorenzo. Rita. Ay, perdón. No, por favor, me estaba yendo. Nos vemos entonces. Dale, nos vemos. Permiso. Nos vemos. Hola, Rita. ¿Bien? Sí. ¿Qué pasa? Yo... Padre, quiero hablar con usted. Yo necesito confesarme, padre. ¿Está bien? Esta vez le voy a contar todo. Eso ya lo escucho otras veces, ¿eh? No, padre. Esta vez le voy a contar todo, de verdad. Bueno. Espera un segundo, voy a buscar la cuenta. Voy a buscar la cuenta. Sentate. ¿Para qué se pone la bufanda? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor entre en tu corazón y te permita confesar humildemente tus pecados. Te escucho. Padre. Usted sabe que yo siempre vengo acá y que le digo una cosa y después no le digo y le mareo todo y tengo culpa y no tengo culpa y en realidad todo ese enrosque que yo tengo en la cabeza es por mi hijo. ¿Qué hijo? Yo tengo un hijo, padre. Tengo un hijo. A quien le abandoné cuando era bebé y le busqué toda mi vida. ¡No abandonaste! Y lo encontré ahora y ese hijo mío es mi vida, es todo. Y padre, necesito un poco de paz, pero no puedo más. Tranquila. Padre. Buenas. ¿Gina? ¿Estás lista? Sí, yo sí. Vamos. ¿Y Nancy? ¿No llegó todavía? ¿No llegó? No. Qué raro, ya sabía que teníamos que ir a declarar hoy. ¿Pero qué onda? ¿La llamaste? Sí, un montón de veces, pero no me atiende. Es rarísimo. Vayamos nosotros igual. ¿Y para qué? Vayamos para no llegar tarde. Pero si no vaya a declarar al pedo. Me parece que Nancy no va a llegar a declarar ni en pedo. ¿No? No, vamos. Yo veo ahí cómo demoramos las cosas y por ahí llegas. Vamos. Porque no está bueno llegar tarde, de verdad. ¿Llevas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Necesitas algo? No, estoy bien, no pasa nada. Bueno, nada, quería desear suerte y fuerza. Gracias. Nada, que estés bien, ¿eso? Gracias. ¿Eh?
Está todo bien. Bueno, vaya, suerte. Vamos. ¿Qué le habrá pasado a Nancy, no? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, Bruno? ¿Para qué la llamaste a esta? Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Qué sorpresa. ¿Cómo va todo? Y acá estoy, yo qué sé. Estoy. Escúchame, ¿sabés qué? Quería ir a buscar ropa y quiero aprovechar, quiero hablar con Lola. La verdad que no aguanto más. ¿Ella está por ahí? No, ¿sabés qué? No sé. Ni idea. Porque yo justo salí a comprar algo y estoy en la calle. ¡Mentirosa! Si querés, cuando vuelva te aviso. Sí, ¿me puedes hacer ese favor? No estés mal, Bruno. ¿Vos te comiste un cuchillazo y vos estás preocupado por ella? ¿No debería ser al revés? Sí, no sé, pero bueno. Pienso en voz alta. No, Charo, no. Yo me mando una cagada. Mira, ¡Charo! La verdad que siempre... Ya sabemos cómo vas a aprovechar a Bruno. Pensando que Lola debería estar agradecida por tener al lado una persona como vos. ¡Y lo hacen! Gracias. Ojalá que ella piense eso. Me avisás cuando llegue, por favor. Sí, obvio. Yo te aviso. Estate tranquilo, Voy a vaciar este termo después en la jarra. Cuando él era bebé, yo... Voy a ver si puedo ponerle más. Yo le entregué porque yo estaba perdida en la adicción. Estaba en otra, estaba en una oscuridad horrible. Y yo hice algo que iba a ser lo mejor para mí, que yo no le iba a poder tener. Es comprensible, eso es comprensible. No te castigues por eso. Por favor, te lo pido. No te castigues. Ay, padre, lo que pasa es que tengo una culpa y una angustia acá que no me deja vivir. No puedo vivir, padre. Rita, yo quiero saber qué te llevó a cambiar de opinión, qué te llevó a querer contar esto. Ay, padre, que yo me enteré que le vendieron a mi hijo, le vendieron. ¿Qué? Ay, no puedo. ¿Pero cómo que lo vendieron? No, lo vendieron y hoy está Gran Hermano nuevamente. Ay, me siento mal, padre. Rita, mírame. Por Telefe y por DirecTV Go. Estás conmigo y estás bajo secreto de confesión. Cualquier cosa que me cuentes va a quedar acá. Y yo te prometo que te voy a ayudar. Confía. Ya no estaba por Pluto TV. Está por DirecTV Go. Fue Lautaro. ¿Qué? Fue Lautaro. Porque su amigo cayó preso por tráfico de bebés justo después que yo di la adopción a mi bebé. ¿Entiendes lo que le digo? Él fue el que vendió a mi bebé. ¿Con qué clase de monstruo estoy, padre, hace tantos años? ¿Con quién estoy? Quiero saber. ¡Mi bebé! ¡Mi hijo, madre! Yo te voy a ayudar, Rita. Yo te voy a ayudar. Calma. ¿Pero cómo? Mirá qué zarpada esta playlist. Son todos raperos nuevos, no conocía, pero tienen un flow muy zarpado. Está muy piola. Pásamela que después la escucho. Escuchémosla ahora, mirá. Dije después, Malena. No, si te jode tanto me voy, no pasa nada. No, no es que me jode. Pero no quiero que estés acá por lástima. No estoy acá por lástima. Ah. De verdad. No acá estoy por lástima, Male. No me querías ni ver. Dale. ¿Qué te agarró, a ver? No me gusta verte así. A mí, Malena, te caí por lástima. Me gusta, yo te quiero. Como tengo el micrófono tan lejos, quiero acompañarte. Al que tengo aquí quiero hablar con vos. Al que tengo de los auriculares, entonces por eso. No. Hablo no, alto. Todavía me voy. O a veces hablo bajo. Gracias. Como para que no se escuche tanto el micrófono. Para escuchar. No se escuche más el video. Pásamela que después la escucho. Pará, esperá. Está bien. Cuídate. Chao, Lola. Chao. Chao. Ay, ¿qué pasó? Algo malo va a pasar. Sí, es que está mal, se le junta todo. No está más con ella, el tema del accidente. No, ni me digas. Pobrecito, mi amor. Pero bueno, es cuestión de tiempo, de saber contenerlo como corresponde. Sí, pero a veces estoy tan nublada. Sí, no sé cómo yo. Ya sé. Con lo de Cristian, con lo de Bruno. Sí. Ah, escuchá, hablando de Bruno, me dijo que quiere pasar a buscar sus cosas. ¿Hablaste con Bruno?
Sí, sí, me llamó. ¡Mentirosa! ¡Hija de puta mentirosa! ¡Literal! Por teléfono recién, porque quiere buscar sus cosas, pero no quiere cruzarte. No lo puedo creer, ¿de verdad te dijo eso? ¡Qué hija de puta mentirosa! ¡Pendejo, ¿no? ¿Qué le pasa? Decirle que venga ahora, porque yo me voy a ir a una reunión que tengo con el padre Lorenzo. Que venga ahora si no se quiere cruzar conmigo. Perfecto. Lo voy a saludar. Sí, anda, anda, anda. Ay, sí, qué cosa, che. Hola, permiso. Padre, qué sorpresa. ¿Cómo va? Bien, ¿usted? Bien, la vine a buscar a Lola, que tenemos una reunión, ¿está, no? Sí, 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 está con Cristian, pero qué cantidad de reuniones y de cosas que tienen ustedes dos, ¿no? Como que se la pasan haciendo cosas juntos, son tipo un dúo. Sí, algo así. Sí. Bueno, Lola es una referente del barrio, yo soy el párroco y tenemos diferentes proyectos adentro. Igual más allá de los proyectos, ¿no? Como que tiene que haber así como un feeling especial, una química, ¿no? Para llevarse tan bien. Eso sí. Ojalá se llevara así con el novio, por favor. Sí, son cosas completamente diferentes, ¿no? Sí, bueno, no, pero te están llevando como perro y gato. A mí me angustia muchísimo verla así. Ella está sufriendo un montón. Ay, no, bueno, estoy hablando de más, no. Perdón, pero es que... Sí, no, bueno, las relaciones de pareja son complejas. Sí. Sí, excepto la de usted con Dios, ¿no? Tenemos bastantes problemas a veces también. ¿Ah, también? Lola. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¡Qué churro! Que está el padre, ¿o no? Decime, yo lo vi con esa campera, no sé, no lo había visto así. Escúchame, yo tengo que salir con el padre porque tenemos una... ¿Cristian, está bien? Sí, no, no me quiere ir, así que no está bien. ¿Lo podés controlar, obvio, vos? Por obvio, favor, te pido. No, anda, disfruta. Dale, vaya, salí un poco. Pásenla lindo. ¡Padre puta! Dale, haz algo. ¡Alan! Madri. Vamos, Vivi, con esa vianda. Sale de gallina, es riquísimo, vas a ver. Para nosotros dos nomás, porque este es vegano. No margué, gordo, no margué. ¿Y aquel? ¿Qué le pasa? Está así todo zaparrastroso desde que llegó. No sé, fui, lo jodí, lo molesté, lo pinché, pero nada, ya me está preocupando. Avísame qué onda. ¿Qué onda? ¿Qué sos vos, Vergano? Agárramela con la mano y no va a reír. ¡Vergano! Escuchen lo que dijo. Va. Che, pero nada, ya me está preocupando. Avísame qué onda. ¿Qué onda? ¿Qué sos vos, Vergano? Agárramela con la mano y no barrié, Fideo. Me paro la mano, amigo. Si no puedo alcanzar eso, ¿qué te pasa? Chacho. ¿Qué te pasa? ¿No comes? No te van a comer. ¿Por qué tenés cerrado el estómago? Sí, no sé, no, después como. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Decime, si a mí me podés contar todo. Me podés contar todo, mírame. Lo que pasa es que... ¿Qué? Que Crisito tenía todas las esperanzas en ese gol que metió y se fue todo al carajo. Cuando yo grité ese gol, ¿sabes qué? Yo sentí que... Era Robito, ¿viste? Que gritaba el gol. Que estaba... Porque cuando se murió Robito, es como que se transformó en cachitos, ¿viste? De ¿cómo se dice? Los átomos. Son un montón de así por el aire y eso se metieron todo adentro mío. Amigo, y cuando yo metí ese gol, era Robito el que lo gritó. Yo sentí eso. Y como yo no pude criar a mi hijito y lo crié a Cris, entonces yo pude ver la felicidad. La felicidad de mi hijito lo pude ver, la felicidad de Robito y al ver mi felicidad. Y se había todo juntado. Es verdad, tenía razón. Y todo se fue al carajo de nuevo, ¿viste? Nunca pude. Dígame. Vos tenés que ser fuerte. Vos tenés que ser fuerte porque Cristian es un nene que vos lo estás cuidando. Pero no tengo más fuerza. Sí, tenés fuerza. ¿Cuántas veces nos caímos y nos volvimos a levantar? Vos tenés que seguir teniendo fuerza. Mírame. Tenés que seguir teniendo fuerza. Por mí, por vos. Tenés fuerza. Dale. Sí. Dale. No sé. Sí. No podés. Dale.
Me hace fuerte, Luis. Por Cristian. Sí, estamos todos como el orto por eso. Estás flaco vos, ¿eh? ¿Estás comiendo? Sí, ¿por qué? Bueno, míramelo a este que no está bien. Cualquier cosa me chiflas. Dale, te aviso. Yo lo voy a estar escuchando. Total, estoy con él. ¡Hola! ¿Qué va a pasar ahora? Hola, ¿se lo va a montar? Uno, ah, muchas. Permiso, sí, pasa. ¿Lola? Ay, no, me dijo que no quería estar cuando vos vinieras. ¿Me estás jodiendo? ¿Pero le dijiste que yo quería hablar con ella? Obvio que le dije, sí, pero no sé, la llamó Lorenzo. ¡Mentiosa! Y salió corriendo, ¿viste cómo es? Espera que te haga un café. No quiero café, no, Charo, te dijo a dónde iba. No me dijo, o sea, no llegué ni a preguntarle, porque viste cómo es que llama a Lorenzo y sale corriendo. ¿Qué le costaba esperarme? ¿Dos minutos? No entiendo por qué me evita. No puedo decirle mi verdad, no. Necesita tiempo. No, Charo. Necesita un poco de tiempo. ¿Y qué hago yo en ese tiempo? Me muero. Si yo la pierdo por esta boludez, me muero. No la vas a perder. Charo. Vení, que yo tengo algo para vos. Yo te voy a decir lo que tenés que hacer. No quiero. Mirá. Toma. La llave de mi casa. ¿Para qué? Mi mamá está de viaje en Catamarca. Mamá. Tomá, agarrá las llaves, anda a la casa, pegate una ducha. Charo, no. Sí, dormir una cama decente, es que no disfrutala, podés pensar un poco solo. No, pero ¿cómo no te va? Mira, hagamos una cosa. Regame las plantas. ¿Me estás haciendo un favor? Yo necesito que alguien vaya a regar las plantas, que ventile un poco la casa. En serio, date. No sé, bueno, la verdad que estoy durmiendo en un sillón. O sea, eso es lo que me hace dudar. Estoy durmiendo en un sillón y la espalda la tengo rota. Ay, pobre, me imagino por eso. Dormí en una cama decente, mirate una peli, hacé lo que vos quieras. Toda la casa para vos. Disfrutala. Dale. Bueno, dale, gracias. Dejate cuidar un poquito. Estás todo el tiempo ayudando a todo el mundo. Dejate mimar, dale. ¿Qué va a pasar? Me alcanza. No sabes lo que es ese colchón. ¿Viste esos colchones que no son ni blandos ni duros, justos, con la sábana que es como que te acaricia, un plumón que te... Viví tu experiencia, pero después contame. Voy a buscar ropa. Obvio, andá. Tranquilo, disfrutá. Es tu noche. Gracias. Dale. Pero negocio tranquilo, quemando chis, hasta mandar el barrio. Nunca la pole. Movidas transa para hacer la moni. Negocio tranquilo, quemando chis. De la onda, soy señor. Lo que no entiendo es por qué se desquita con nosotros. No tiene a sus padres biológicos. Para él son como un fantasma. No tiene a nosotros y por eso descarga. Siempre tuve terror de que quiera conocer a su familia biológica. ¡Próximamente! ¿Cómo estabas? Mal estoy. Y muchas ganas de hablar no tengo. Bueno, gracias por atenderme. Pero al final sos la única que no tiene nada que ver conmigo y se preocupa por mí. Ay, ¿qué te pasa? ¿Quién lo vendió? ¿Ves que es un animal? Es un animal ese tipo. Tiene tratando de ser cariñoso, negra. Vení un rato. ¡No quiero! Dale, gorda. ¡Tú campeón que me toques nunca más tu vida! ¡No te entendió! ¿Qué te pasa para hablar así, carajo? ¿Pensás que te tengo miedo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que me hablas así, carajo? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me pasa? Que nunca me imaginé que iba a hacer lo que hiciste. ¡Eso me pasa! ¿Entendés? ¡Reposo! Sos un maricón, sos un mentiroso, sos un tubarro. Acá el Tony te ofrece higiene y no tengo tiempo para vos, ¿eh? Sácame esa mano de encima. Bájate, no te tengo que poner encima porque sos un polledudo. ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? ¡Te van a romper todo, pelado! Le pedí perdón a la negrita, ¿sí? Porque soy su marido, me la voy a coger. Yo soy una persona. Sí, un animal. Un animal. Me voy a agarrar. Como a ella le gusta y si no le gusta, le va a estar igual porque soy su marido y a mí... ¡Toma! ¡Esto de mierda! ¡Alto piñón en la cara, guacho, le posa! ¡Alto piñón, amigo! ¡Alto piñón fijo! Ay, me voy a agarrar. Como
a ella le gusta. Y si no le gusta, le va a gustar igual, porque soy su marido y es mi... ¡Tomé! Yo te pido, por favor, que estés atento a ella, porque este tipo es capaz de hacer cualquier cosa. ¡Deja de mierda! Vos le dijiste a Rita que nosotros estamos culeando, ¿verdad? ¡Vos le dijiste, carajo! ¿Por qué voy a decir eso, Lelia? ¿Por qué voy a decir eso? ¡Me cago en mi propia tumba! Perdón, perdón. Sé que estoy tarde. No pasa nada. Te perdiste la novela del año, pero bueno, ya un ratito te esperé. No, sí. ¿Sabes lo que fue? ¿Qué pasó acá, Nacuchito? Nada. Al final parece que somos nosotros los malos de la película, cuando en realidad le estamos dando absolutamente todo nuestro amor. Mamá, eso es insoportable. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. ¿A vos te parece de manera de abordarlo? Mirá quién habla. ¿Cómo lo abordarías vos? El rey de las estrategias, que se terminó cagando a trompadas no sé cómo, con el villero ese. Todo, está mezclando todo. Sí, yo estoy desubicando. Sí, me estoy desubicando. No sabes cuánto lo entiendo, Mati. ¿A dónde vas? Me voy a comer al escritorio. Romina, acaba de llegar al barrio con el marido y necesita un par de cosas. ¿Cómo estás, Romina? Bienvenida. Yo lo que necesito es trabajar. Acá está, una bien cargadita, ¿eh? Hola. Gracias. Hola. ¿Quién sos? El marido de Romina, Sergio. ¿Cómo andan? Bien. ¿Se quieren quedar a comer algo? Yo paso, no, te agradezco. Gracias. Gracias por todo. Chao. ¿No? Chao. Qué cara de orto, ¿no? Ya te dije que me dejes en paz, Wilson. ¿Me entiendes? No quiero nada que ver contigo. Tranquila, la gente está comiendo. ¿Qué pasa? Ya sé, pero no sé cómo decirte que no me interesas. Oye, yo solamente quiero romper contigo, nada más. Quiero enviar. Vete de acá. Vete de acá, por favor. Ahora te haces la empoderada, carajo. Y este local lo tienes gracias a mí. Deberías chuparme los pies. No, Wilson, si es que dejaste, lo dejaste para que se callara la boca y no contara todas las cosas que vos haces. Así que eso es lo que decís. Te hablo como quieres. ¿Qué onda con Nancy? Ni se hablaron ustedes toda la vida, pero un ramillo, ¿qué les pasa? Nada, se cortó. Cosas que pasan. No soy una pendeja, se cortó, me estás diciendo. Algo tuvo que haber pasado. Bueno, si no querés creerme, no me creas. Me voy que me está tirando la gama. Bueno, te acompaño, pará un poco, ¿qué te pasa? ¿Me puedes contar qué pasa? Ey. Van a venir muy bien las becas, así que... ¡Ay! Se comió cualquiera, Mati. Muchas gracias. Sí, lo sé. Bueno, Lola, vamos yendo, que estoy atrasado con un par de cosas. No te olvides del sermón de nuestro casamiento, por favor. ¿Quieres que nos tomemos un remis, padre? Así somos más rápido. Vos tomate un remis, yo me quedo. ¿Cómo que se queda acá? ¿Por qué? Quiero ir al laboratorio, quiero investigar, quiero ver qué hay. ¿Pero cómo piensa entrar? Se la saqué a Coti como estaba distraído. ¡Qué atrevido! ¡Qué hijo de puta! No hay nada. Costó trabajo desmantelar el laboratorio en tiempo récord, pero bueno, valió la pena, ¿no? Si mi hermano aprende la lección, valió la pena. ¿Está disfrutando? No del todo todavía, pero ahora sí. Listo. ¡Te va a repudrir todo! Teníamos que ir a aclarar a la fiscalía, ¿qué pasó? Bueno, tuvo otras cosas que hacer, Gina, perdón. ¿No te pensás que todas se van a animar a comerse 2 años de cárcel? ¿A meterle un tiro en el estómago? Mirá la suerte que tengo yo, las 2 bandoleras más lindas de todo el barrio son. ¡Oh, amigo, se va a comer una! Acá, hijo de puta, tómatela. ¿Sabés la fiesta que me hago con ustedes dos? Te mereces una persona que piensa en vos y que también... ¡Ah, en el próximo capítulo va a pasar lo que yo pienso que va a pasar! Se deje cuidar. Porque te acordás que me salvaste la vida. Para mí fuiste mi ángel guardián, Bruno. Bueno. Con esto que hice, ya estamos a mano. Pero no había otra forma de arreglar las cosas. ¿No pensaste otra cosa? La verdad es que no pude. ¿Por qué no? Oye, causa, yo ya te he avisado, ¿ya? Tú ya estás grandecito para tomar las decisiones correctas. Si no lo quieres tomar, olvídate de tu flaquita. Decime por qué no. No puedo. En 2 minutos me di cuenta que en 1 mes no abriste el local. No, sí lo abrí. Dame la llave, Charo, estás despedida. No, Charo, Aníbal, la llave. No podés... Recogé tus cosas que voy hasta el correo a mandarte el telegrama. No. Cuando llego no te quiero ver por acá. No, Aníbal, espera. No te quiero ver pero por acá, te lo Charo. Juro, ¡no! Traje algunas cositas del local para ponerle onda a la casa. Mira lo que es esta lámpara, please. No hace falta que traigas nada. Calla. ¡Se lo robó! ¡Qué hija de puta! ¡Guacha! ¡Le robó la cosa! No me ofendas, Lola. ¿Vas a hablar de plata conmigo? ¿En serio? ¿Con todo lo que vos hiciste por mí? Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Para que le traje algo a Chacho que no lo encuentro? No, claro, es que me lo olvidé en el bar. ¿En el bar? Voy a buscarlo y vuelvo. ¿Se lo va a coger a Bruno? ¿Hola? Decile a tu hermana que ya tiene la liquidación, que puede pasar a buscarla. Y que no se olvide de devolverme las cosas que se llevó del local. ¿Qué cosa?
¡Hija de puta, amigo! ¡Ha pasado! ¡Te va a poner re bueno! Lo voy a dejar por acá y nos vemos en el próximo video. Adiós.